Después de la fiesta de todos los santos, la Iglesia celebra hoy el paso y triunfo de los fieles difuntos. Es el complemento de la Iglesia, triunfante, peregrina y ahora en la que espera la purificación para gozar de la presencia del Señor. La vida después de la vida, la trascendencia de lo sobrenatural por encima de lo terreno, son hoy las grandes realidades a meditar. Deseamos que Dios dé el eterno descanso a todos nuestros difuntos. Iniciamos esta celebración y de pie recibimos a Fray Ramón Negrón Cruz de la Parroquia San Antonio en Río Piedras. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Paz y bien. Santa María. Ayer celebrábamos la solemnidad de todos los santos y hoy conmemoramos a todos los fieles difuntos, presentándole al Señor todos estos hermanos, hermanas, cada uno de nuestros familiares que de alguna manera han cerrado los ojos para este mundo, pero lo han abierto para Dios. En ese sentido, pues todos en Puerto Rico hay una gran devoción estos dos días, tanto el Día de los Santos como el Día de los Difuntos, en esta conmemoración, porque realmente siempre esos seres que ya partieron, pues reciben ese cariño nuestro y esa oración nuestra para que puedan recibir la gloria eterna. Por eso, los hermanos de la fundación, del grupo de Gloria Aufán, Gregoria Aufán, que fue la primera enfermera de salud pública en Puerto Rico y fundó los servicios en el hogar, ellos están aquí presentes también orando por todos esos hermanos que le dan servicios que ya han fallecido para que reciban la vida eterna. Por eso vamos a acercarnos a la presencia de Dios para alabarlo y bendecirlo y pedir por tantos hermanos que realmente aquí vamos a poner en esta Eucaristía a todos, ¿verdad? Nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, todas las personas que de alguna manera han fallecido para que reciban ese consuelo y reciban la paz en la presencia de Dios. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, gloria de los fieles y vida de los justos, que nos has redimido por la muerte y resurrección de tu Hijo, ten piedad de tus hijos difuntos y conduce a la alegría de la felicidad eterna a quienes creyeron en el misterio de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El mensaje sobresaliente del libro de la sabiduría que vamos a escuchar es la esperanza cristiana frente a la muerte. Aporta una novedad importante en la fe en la inmortalidad. Escuchemos. Lectura del libro de la sabiduría. La vida de los justos está en manos de Dios y no los tocará el tormento. La gente insensata pensaba que morían. Consideraba su tránsito como una desgracia y su partida de entre nosotros como una destrucción. Pero ellos están en paz. La gente pensaba que cumplían una pena, pero ellos esperaban de lleno la inmortalidad. Sufrieron pequeños castigos. Recibirán grandes favores, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol. Los recibió como sacrificio de holocausto. Los que confían en Él comprenderán la verdad. Los fieles a su amor seguirán a su lado, porque quiere a sus devotos, se apiada de ellos y mira por sus elegidos. Palabra de Dios. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Señor, levanto mi
una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. Amar a Dios y al prójimo es el resumen de la ley y es el calibrador de la vida. El que ama está en la vida, quien no ama en la muerte. El recuerdo de nuestros difuntos nos impulsa a hacer lo que ellos hicieron, amar como ellos amaron. Escuchemos. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Lo sabemos porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida lleva en sí vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en el que dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Palabra de Dios. El evangelista Mateo describe, bajo la forma de una parábola, cómo el rey pastor separará a los buenos y a los malos. El criterio para el juicio será la nueva ley del amor del reino. De pie, para la lectura del Evangelio, antes cantemos el Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga
en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey les dirá a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les dirá: os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo o en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Y él replicará: os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar. Queridos hermanos, hermanas, nos acercamos hoy en esta celebración, en esta conmemoración de todos los fieles difuntos, recordando a todos los hermanos, hermanas que ya nos han precedido en la vida, y al cerrar los ojos a este mundo, pues en esa esperanza cristiana esperamos que los abran para la vida de Dios, que los abran para la resurrección. Recordar a tantos hombres y mujeres que han vivido cerca de nosotros con su realidad particular, ¿verdad? Con su humanidad, ¿verdad? Porque los que viven con uno son humanos que tienen virtudes hermosas, algunas fragilidades y debilidades como las tenemos todos. Pero hay muchos entre ellos que se han dedicado, que se han esforzado, que han vivido una vida hermosa, una vida de bendición, y hoy nosotros los recordamos porque y creemos en fe que viven, y viven para Dios, y viven para siempre. Esa es la esperanza nuestra. ¿Y por qué la esperanza nuestra? Porque Jesús nos dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que cree en mí, vivirá para siempre. Y esa es la esperanza cristiana, eso es lo que nosotros, desde el domingo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, creemos. Que todos los que hemos muerto, digo, a través del bautismo, ¿verdad? Hemos sido injertados en esta vida de iglesia, en esta vida de pueblo santo de Dios, pero que una vez, así como Cristo falleció, pero resucitó, todos los que creemos en Él también somos levantados a la vida de la gracia, a la vida de Dios. Y esa es la esperanza
que anida el corazón nuestro en todo momento y en cada circunstancia, porque eso es nuestra esperanza, esa es la fe nuestra en Él. Yo recuerdo, cuando era niño, estos dos días en el campo, como soy de campo, ¿verdad? Yo soy de allá, de Caunilla, de allá de Utuado, por allá. Mi mamá cogía las latas de galletas, las viraba y ponía cuatro velitas en cada una de las latas de galletas. Y esos dos días eran especiales. En mi casa se rezaba el rosario todos los días, a las 7 de la noche, ahí puntualmente. Pero esos días eran especiales. Y lo que recuerdo es recuerdo esos dos días porque esos dos días había velitas. Había muchas velitas que se prendían mientras se rezaba el rosario. Así que ese recuerdo era porque es un día especial. Es un día, el Día de los Santos, que lo celebrábamos ayer, y el día de hoy, era algo especial, era algo particular. Ese rosario era especial. Así que nosotros creemos en la resurrección. Esa es nuestra fe. Nuestra fe confiesa que Jesús murió y resucitó, y ahí estamos cada uno de nosotros. ¿Y por qué creemos y por qué oramos por los difuntos? Porque ya bien en este libro de la sabiduría, ya vemos cómo se presenta esa vida eterna, ¿verdad? De esa vida eterna. Y la sabiduría de una manera especial lo presenta de esta siguiente manera. La vida de los justos está en manos de Dios y no les tocará el tormento. La gente insensata pensaba que morían y su tránsito una destrucción. Pero los justos descansan en paz. La gente pensaba que cumplían una pena, pero ellos esperan la inmortalidad. Porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en crisol, los recibió como sacrificio de holocausto y a la hora de la cuenta resplandecerán. Así que en este libro de la sabiduría, pues ya presenta esa esperanza cristiana. Los macabeos oraban, pedían, ¿verdad? Daban ofrendas por los difuntos y oraban, se oraba para por los difuntos. Y nuestra vida de iglesia y nuestra vida de fe, después de la resurrección de Jesucristo, pues eso es lo que confiesa y en eso es lo que creemos. Creemos en que la vida no termina con nuestro cerrar los ojos a este mundo. Nuestra vida es más allá de eso. Decía el Salmo que hoy rezábamos o por lo menos escuchábamos. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor y eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Qué hermoso, porque de una manera especial, ese vivir en la casa del Señor por años sin término es ese deseo de uno habitar en Él y con Él y para Él. Por eso entonces tratamos de esforzarnos en vivir en el amor de unos con otros. Por eso nos esforzamos en que la vida de la gracia de Dios se derrame en nuestros corazones para vivir en el amor. Porque al yo vivir amando y entregándome como Cristo me amó y se entregó, yo sé que también viviré para la vida de la gracia, para la vida de virtud, para la vida del Señor. Obviamente hay muchas fragilidades que hay que vencer. Obviamente hay muchos momentos en que hay que superar todavía, que todavía no hemos llegado a la plenitud, que todavía hay fragilidad, pero cuando yo vivo y quiero vivir desde el amor de Dios, pues
pues obviamente me voy a esforzar y eso me va a dar esa certeza de que si he vivido en el amor, si he practicado el amor, si he compartido con los que están cerca de mí en ese amor, pues obviamente viviré la vida de la gracia y la vida de Dios. Ya la lectura del Evangelio propiamente es hermosísima. Es en San Mateo que nos presenta 25, del 31 al 46. En esta versión de Mateo, del juicio final, ¿qué es lo importante? Pues lo importante es vivir en el amor y en la misericordia. Porque cuando llegue ese momento final, presenta el Evangelio, cuando venga el Hijo de Dios en su gloria y todos sus ángeles con él, se sentará y reunirá a todas las naciones. Y allí estarán unos a la derecha y otros a la izquierda. Pues aquellos que han vivido la virtud, aquellos que se han esforzado en tener la caridad y la misericordia con el pobre, con el necesitado, con el hambriento, con el sediento, con el enfermo, con aquel que está en la cárcel, pues entonces ese recibirá del Señor la noticia: ven, bendito de mi Padre, y tome posesión del reino preparado. Porque precisamente con uno de estos, mis humildes hermanos, te esforzaste en ser misericordioso, en ser bondadoso, en vivir en el amor, en tratarlo con esa ternura, en tener la compasión de ese hermano necesitado. Pues entonces, por eso ven, toma posesión y sé parte de este reino. Aquí tenemos un grupo de hermanos que trabajan como hermanos y se esfuerzan, como Gregoria Aufán, que se dedicó al cuidado de los hermanos necesitados, de esos hermanos que están ya en un momento terminal o a veces en un cuidado paliativo que hay que tener para con ellos. Y ellos hoy se han acercado aquí para orar por esos hermanos que ya en ese proceso de cuidado, porque siempre en estos procesos de muerte, en estos procesos de enfermedad terminal, pues se necesita el cariño y el amor. Y estos hermanos precisamente hacen eso. Pero no es solamente ese cuidado final, sino también ellos hoy están diciendo también, aún después de cerrar los ojos a este mundo, nosotros seguimos pidiendo por ti para que tengas vida eterna. Y esa es la esperanza también nuestra, de cada uno de nosotros, que nosotros podamos orar por los hermanos que ya han fallecido. Por eso la Iglesia ora en este día por todos esos hermanos, para que reciban la luz de la presencia viva del Señor resucitado. También nosotros nos tenemos que preparar para esta hora. Y también tenemos que prepararnos para cuando llegue la hora de un familiar nuestro. Porque la vida del que cree y espera y confía es eterna. Entonces tenemos que prepararnos. Yo sé que siempre la separación física de un ser que amamos nos es dolorosa. Pero la esperanza cristiana, la esperanza de que hay resurrección y vida, nos da paz y nos da seguridad. Pero siempre es bueno prepararnos. Siempre es bueno contar con gente cercana en estos momentos de enfermedad, en estos momentos donde la vida se va apagando poco a poco. La vida terrena, ¿no? Porque para nosotros la vida no es solamente aquí, sino más allá. Francisco decía, San Francisco de Asís decía que había que abrazar la hermana muerte para poder abrazar la vida eterna.
Entonces, tenemos que prepararnos para ese encuentro con el Señor. Y prepararnos para ese encuentro con el Señor es vivir en el amor, como decía la palabra de Dios hoy. Pero también tenemos que prepararnos para la separación del ser que amamos y del ser que queremos, que muy probablemente está cerca su llamado a la vida de, de Dios, y entonces tenemos que prepararnos para esa separación. Pero la alegría de la resurrección, la alegría que Cristo se levantó del sepulcro y de la muerte, nos va a dar esperanza. Dice Pablo, vana fuera nuestra fe si Jesús no se hubiera levantado del sepulcro. Pero como se levantó y resucitó, ahí está nuestra esperanza. También con Él nosotros nos vamos a levantar y a resucitar. Por eso oramos por los difuntos, para que todos ellos puedan también ser levantados por Cristo a la vida a la vida suya, a la vida de la resurrección, a la vida eterna, para ser contados como esa muchedumbre inmensa que habla la palabra de Dios, vestidos de blancos en el Apocalipsis, que son aquellos que han sido, por la sangre del Cordero, han lavado sus vestiduras y viven en la presencia de Dios. Porque tú y yo también queremos participar de esa vida de gracia, de esa vida de virtud en la presencia de Dios. Para ello es necesaria la muerte y para ello es necesario ese vivir en el amor de unos con otros. Que así nos ayude Dios. Queridos hermanos y hermanas, presentémosle a Dios las súplicas y las intenciones de cada uno de nosotros y de este pueblo santo de Dios, de su iglesia. Por todos los creyentes en Cristo, llamados a dar testimonio de su fe ante la dura realidad de la muerte, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por los que se sienten desolados por la muerte de personas queridas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que han muerto con la fe y la esperanza en Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que entregaron su vida generosamente por amor a los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que han muerto violentamente a causa de la guerra, el terrorismo, el odio, la venganza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los fallecidos en accidentes de tráfico, de trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos nos precedieron y nos legaron lo que somos y tenemos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los miembros de nuestras familias, amigos y bienhechores, difuntos a quienes hoy particularmente recordamos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por familia Mercado Serrano, Ixin Díaz, enfermos de la parroquia Guadalupe, esposo Sánchez, familia Carmona Colón, Mary Negrón, Norqui Colón González, Javier Sayas Lai, Paula Jiménez Alicea, Teresa Santiago Jiménez, Iván López Franco, Jesús Rodríguez de Jesús, Luz Delia Ayala Carrión, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por América García Arroyo, familia Ocasio García, Nancy López Iglesias, Nemesia Ramos Vera, Wilfred Ríos Ramos, Carmen Arroyo Santana, Javier Sánchez Torres, Félix Javier Rodríguez Franco,
María Morales González, Santiago Trinidad Maldonado, Jari Ramos del Valle, Rafaela Montesino, Felicita Rivera, William Collazo, Faustino Dávila, José Rodríguez Ollero, Antonio Resto, Xiomari Hernández, difuntos de la familia Franco Molina, Benigna Gómez, Zenén Mojica, Julio Guzmán, Carmen L. Sánchez, Juan Román, Nidia L. Rodríguez, Manuel Vega Román, Carmen Rosario, María Negrón, José A. de Jesús, Martín Virriel, Gloria Santiago, Ramón Figueroa, Alfonsa Rivera, Víctor Alvarado, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Lolo y Edgardo Blanco, América y Víctor Colón, difuntos de la parroquia Guadalupe, Andy Martínez Díaz, difuntos de la familia Collazo del Valle, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, difuntos de la familia Acosta, difuntos de la familia Iturbe, Carlos J. Díaz, Cruz M. Pavón, Miguel A. Mercado, Manuel Acosta, roguemos al Señor. En acción de gracias por el cumpleaños de Carlina Ferrer Márquez, de Arexi Vélez, violinista aquí presente, de Aurea Avilés, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Acoge Dios de bondad todas nuestras súplicas, transforma todas nuestras necesidades. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios rico en misericordia, te pedimos que en virtud de este sacrificio limpies con la sangre de Cristo los pecados de tus hijos difuntos, y ya que los lavaste con el agua del bautismo, no dejes de purificarlos con la misericordia de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él quiso morir por nosotros para librarnos de la muerte eterna. Más aún, solo Él entregó su vida por todos para que viviéramos eternamente para ti. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias nuevamente, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, nuestros hermanos difuntos,
todas las intenciones de todas las personas que están en sintonía en esta Eucaristía, todos nuestros familiares difuntos. Yo le presento a mis padres, Pedro y Rafaela, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos, nos damos fraternalmente la paz. La paz de Cristo. Queridos hermanos, hermanas, querida familia, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Padre, alimentados con el sacramento de tu Hijo unigénito, que se inmoló por nosotros y resucitó gloriosamente, te suplicamos que tus hijos difuntos, purificados con estos misterios pascuales, se alegren por la gracia de la futura resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos en esta conmemoración de los fieles difuntos. Gracias por toda su generosidad para con nosotros y para con el canal. Ahí en la pantalla está los números de teléfono para que puedan colaborar en el radio, en el telemaratón, o en el maratón, ¿verdad? Sí, telemaratón. Del canal 13, ahí está, 787-349-99. La paz es posible, la paz es un deber. Así que pueden enviar ATH móvil o PayPal al canal 13PR.tv asterisco donar. Así que ahí pueden enviar toda la información y todo el aporte para que podamos seguir continuando la misión de Teleoro. Queremos agradecer a la Fundación Gloria Aufán, Gregoria Aufán,
y para que sigan ayudando a tanta gente que necesita en estos momentos de enfermedad final, terminal y ese cuidado paliativo, ¿verdad? Así que gracias por estar con nosotros. Salterre, hermosamente, ¿verdad? Le agradecemos las canciones, la belleza de la voz y a felicitar a la violinista, ¿verdad? Que cumple años, así que bendiciones para ti. Y creo que me queda un minuto y ese minuto es para decirle que miren, voy para México. Si quieren ir conmigo a México, ahora el día 2 de diciembre al 15, pues se pueden comunicar a mi oficina 764-3090, 787-764-3090, o llamar a Octavio Rosas. Bueno, ahí llámeme a mi oficina y yo los contacto con él. O si no, los que quieran ir en verano a Tierra Santa, Roma y Asís, pues ahí, pues el sábado en la parroquia San Antonio a las 10 de la mañana hay una primera reunión para ese viaje de peregrinación. Así que los invitamos, ¿verdad? Si quieren ir conmigo por ahí a Tierra Santa, Asís y Roma, pues va a ser una experiencia también muy bonita. O a México, si no, ahora en diciembre en México. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Perdón, se me olvidó a Iris, que está aquí, que es nuestra coordinadora. Bendiciones y gracias. Y a Irving, que está en los controles. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Esta celebración ha terminado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.